muy distantes las una casa de la otra. Eso encarece el método tradicional de la energía. Esta es una gran alternativa y me alegra mucho. Este es un financiamiento de Corea que hemos logrado obtener, más una contraparte también de recursos nacionales. Pero al final es un dinero que el pueblo hondureño pone a la orden de la gente más humilde. Aquí ya pudimos ver, son mínimo 4 focos, pero también la señora ya está usando una máquina de coser eléctrica. Y eso para nosotros también es una enorme oportunidad. Pero además todos los beneficiarios están en un sistema de caja rural, van ahorrando para poder cambiar los implementos cuando corresponda. Pero también les decía a ellos, ya que tienen la caja rural, entrémosle a la parte productiva en el agro, en el comercio. Y esta zona también es importante para nosotros en términos de producción de alimentos para El Salvador. Estamos cerca de El Salvador. Por eso vamos con un proyecto carretero muy importante que nos permita también repotenciar la zona. Al igual que un centro histórico que estamos queriendo construir con el alcalde y la mancomunidad aquí en el sector de Congolón, que tiene que ver con toda la historia del Empira, de todo lo que es la etnia lenca. Y ya estamos encontrando muchos vestigios en la zona y muchos arqueólogos también se están aproximando. A mí me encantaría que la gente de Honduras venga a conocer aquí toda la historia del Empira, porque es nuestro héroe nacional, pero que también esté bien documentada con tecnología de última generación, en salas cómodas, y que eso también genera una oportunidad de ingresos para la zona. Sin duda alguna, este tema de energía solar tiene implicaciones también en el tema de salud. Usted ponía algunos ejemplos de niñez. Claro que sí. Aquí la alternativa cuando no hay energía eléctrica es candiles de gas, de diésel, o también, como ellos dicen, rajitas de ocote. Pero todo eso es humo que contamina. Una vez que se quita eso porque se pone la energía eléctrica máxima con paneles solares, estamos hablando de la energía que ahora todos los grandes industriales quieren obtener porque es energía renovable, es energía verde. Así es de que aquí estamos dando un paso agigantado. Presidente, aquí solo son 64, pero a nivel nacional son 21.000 hogares. Aunado 21, eso, por ahora, 21, 36, por ahora, y más las escuelas y los centros de salud. Centros de salud ya con un sistema mucho más robusto para todo lo que es la parte de refrigeración, de vacunas, de medicinas que requieren esto. Centros educativos también para que puedan llegar las computadoras, pueda llegar la tecnología. Así es de que estamos dando un paso muy, muy importante para el bienestar de toda esta gente, que de otra manera es gente que siempre ha estado excluida, olvidada. Y ese es el tema nuestro, darle dignidad a los más humildes. Y eso es uno de los grandes temas que ha estado torcido en Honduras. Porque el que vive a veces en la ciudad no se da cuenta que aquí viven hermanos nuestros, que son tan hondureños como nosotros, pero que también viven en situación precaria, que merecen vivir en mejor condición. De eso se trata.